Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Lo quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que así podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda que ahora no solamente vamos a ver Biblias católicas, sino Biblias de nuestros hermanos separados, de los protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, ortodoxos, para que podamos identificarlas y saber qué Biblia es católica y qué Biblia no lo es. Chao y nos vemos pronto en un siguiente video. Estén bien. En esta ocasión, hermanos, voy a realizar la revisión de la Biblia Reina Valera 1960. Esta es la principal Biblia, hermanos, utilizada por nuestros hermanos separados para poder convertir algunos católicos ingenuos, algunos católicos que tienen poco conocimiento de la Biblia, para llevarlos a sus distintas denominaciones. Bien, ¿y por qué razón voy a explicar eso, hermanos? Porque esta Biblia es utilizada por una enorme cantidad de denominaciones protestantes, llámense estos pentecostales, llámense adventistas, aunque también tienen su propia traducción de la Biblia. Llámense estos bautistas, congregacionales, presbiterianos y una infinidad de denominaciones. Bien, entonces, esta Biblia, la Reina Valera 1960, ha sido la razón por la cual los hermanos separados estén tan divididos, tan fragmentados, porque cada uno interpreta esta Santa Biblia de acuerdo a su propia concepción del mundo. Bien, le dan su propia interpretación y se van fragmentando, dividiendo, 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 y por esa razón ahora cada grupo religioso tiene su propia versión de la Reina Valera o tiene sus propias Biblias de estudio en donde explica los textos bíblicos de acuerdo a sus doctrinas o enseñanzas. También puede ser que esta Biblia, hermanos, a ti te la haya regalado algún hermano evangélico de buena voluntad, un hermano protestante que te dice, lee la Biblia para que puedas comunicarte más con nuestro Señor Jesucristo, pero esta Biblia, hermanos, no es una Biblia que esté completa. Eso es lo primero que usted tiene que saber. No es una Biblia católica. Muchas personas se preguntan, ¿la Biblia Reina Valera es católica? No, no es católica. Bien, es lo primero que usted debe entender. Entonces, si usted tiene una Biblia Reina Valera en su casa, debe saber distinguirla que no es una Biblia católica. No lo es, hermanos. Es una Biblia de origen protestante. Entonces, por esa razón te lo explico, para que tú no caigas en una confusión y no caigas en el error. Además, ya lo hemos dicho en otros videos que existen diferencias entre una Biblia católica y una Biblia protestante. Entonces, tú nunca vas a encontrar en esta Biblia, Reina Valera, las identificaciones que permiten saber si la Biblia es católica. Por ejemplo, si tú tienes esta Biblia en tu poder, te vas a dar cuenta que la Biblia Reina Valera nunca tendrá un nil obstant imprimatur. El nil obstant imprimatur quiere decir que puede imprimirse y que está libre de error. Es decir, toda traducción bíblica católica, hermanos, tiene que tener la autorización de un obispo o de una conferencia episcopal. Y si usted busca en una Biblia Reina Valera, usted nunca lo va a encontrar. Entonces,
usted se va inmediatamente a darse cuenta de que no tiene una Biblia católica. Aparte, que generalmente son producidas por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y las Sociedades Bíblicas Unidas no es una sociedad bíblica católica. Es de origen protestante. Bien, eso debe quedar claro, hermanos. También recordemos que si usted revisa el índice de esta Biblia, Reina Valera, el canon de esta Biblia actual va a ser de 66 libros, es decir, va a tener 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces va a tener un total de 66 libros. Y la Biblia católica, hermanos, tiene 73 libros. Entonces ahí usted también se da cuenta de que no tiene en sus manos una Biblia católica. También, como tercer punto de referencia, podemos saber de que esta Biblia en el Antiguo Testamento está mutilada. ¿Y por qué está mutilada, hermanos? Porque carece de los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos son aquellos que pertenecen al segundo canon. Al segundo canon, hermanos. Y aquí usted nunca va a encontrar los libros de sabiduría, el libro de Baruch, el libro de Primera Macabeos, Segunda Macabeos, el libro también de parte de Esther, la Esther griega, parte de Daniel que está en griego, etc. Entonces, siete libros aquí usted no lo va a encontrar en la Biblia Reina Valera 1960. Libros que sí estaban en la Biblia original, en la Biblia del Oso de 1569, traducida por Casiodoro de Reina. En 1602, Cipriano de Valera, con su Biblia del Cántaro, apartó los libros deuterocanónicos y los dejó al final del Antiguo Testamento. Y recién en el año 1825, la Sociedad Bíblica de Inglaterra decidió eliminarlos. Entonces, hermanos, la Biblia que utilizan nuestros hermanos separados es una Biblia incompleta. Bien, carece de siete libros que son los libros deuterocanónicos que significan del segundo canon. Y estos libros se encontraban en la Septuaginta griega. Y recordemos que la Biblia Septuaginta fue la que utilizaron los cristianos primitivos para poder predicar la palabra de Dios en el borde del mar Mediterráneo, en el norte de África, cercano Oriente y en el sur de Europa. ¿Y por qué razón necesitaban de la Septuaginta? Porque la Septuaginta estaba en griego y fuera del mundo de Palestina la gente no hablaba hebreo. Entonces utilizaron la Septuaginta para predicar las buenas nuevas del reino y por esa razón el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y el 86% de las citas del Antiguo Testamento que están del Antiguo Testamento, perdón, que están en el Nuevo Testamento, esas citas vienen de la Septuaginta. ¿Bien? Y nuestros hermanos separados lamentablemente se llevan por el canon hebreo. El canon hebreo. Bien. Entonces aquí usted no va a encontrar los libros de sabiduría, no va a encontrar el libro de Primera Macabeos, Segunda Macabeos, etcétera, porque esta Biblia está incompleta. Bien. Entonces, hermanos, vamos a hacer la revisión de la Biblia Reina Valera 1960, a sabiendas de que esta no es una Biblia católica. No es una Biblia católica y eso usted lo tiene que reconocer porque esta es la principal Biblia que usted puede tener en su casa o puedes tener en tu casa y puedes confundirte y pensar que esta Biblia es católica. Entonces, si dice Biblia Reina Valera, ninguna Biblia Reina Valera, hermanos, es de origen católico. Bien, ninguna. Es una Biblia protestante, la cual te recomiendo. Si la quieres guardar, la conservas y la puedes comparar con tu Biblia católica, como lo voy a hacer a continuación. Entonces vamos a ver algunos textos bíblicos, hermanos, para poder comparar entre una Biblia, esta Biblia que es de origen protestante, la famosa Reina Valera, y la Biblia de Navarra, que es una Biblia católica y es una excelente traducción católica, hermanos. Entonces no la elimines, no la botes, pero puedes compararla con lo que aparece en tu Biblia católica. Te lo digo, hermanos, para que no caigas en la confusión y asimismo puedes defender tu fe
con mucho cariño, con mucho amor a nuestros hermanos separados, que lamentablemente les enseñan muchas cosas malas en contra de la Iglesia Católica y no se dedican a investigar por ellos mismos. Solamente repiten lo que les dicen sus pastores en sus cultos y no se dedican a investigar. No leen la historia, no leen a los padres de la Iglesia. Y si ellos investigaran más de los orígenes de sus propias iglesias, se darían cuenta de que todas sus iglesias están fundadas por hombres. Y la Iglesia Católica la fundó nuestro Señor Jesucristo cuando en San Mateo 16:18 dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Bien, el primer texto, hermanos, que vamos a ver es el libro de Isaías, vamos a ir a Isaías 7:14. Vamos a ver cómo lo traduce la Biblia Reina Valera 1960. Bien, porque existen muchas Reina Valera, ya les mencioné algunas anteriores a esta, pero posterior a la Reina Valera 1960 está la Reina Valera 1977, la Reina Valera 1979, la Reina Valera 1989, 1990, 1995, año 2000. Año 2010, 2009, 2010, 2015, 2020, existen muchas, hermanos, muchas Biblias Reina Valera. Bien, porque siempre la están actualizando supuestamente. Bien, entonces ahora vamos a ver el tradicional texto de Isaías 7:14, que me recomendó un hermano que leyera. Bien. Entonces dice aquí en el 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí, hermanos, está traducido de buena forma porque señala que la Virgen María va a dar a luz al Mesías prometido. Ya habla de la Virgen. Bien, porque en otras traducciones protestantes se habla de la doncella, de la joven. Bien, pero la traducción más correcta es Virgen. ¿Y por qué razón yo digo Virgen? Porque cuando se cita el mismo texto en los evangelios, los evangelistas se basan en la Septuaginta, y en la Septuaginta aparece virgen, no doncella ni joven. Bien, eso debe tenerlo claro, hermanos. Los cristianos primitivos se basaron de la Septuaginta para traducirlo en el Nuevo Testamento, y allí decía virgen. Bien, entonces si buscamos aquí en el libro de Isaías, Isaías 7:14, lo va a decir de manera similar en la Biblia de Navarra. Bien, en la Biblia de Navarra. Entonces, aquí dice Isaías 7:14. Acá está. Dice aquí: pues bien, el propio Señor os da un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la Virgen Santísima María cumplió con esta profecía señalada por Isaías en su libro, en el capítulo 7, versículo 14. Bien, ahora vamos a leer el texto de Mateo, el texto de Mateo de la Reina Valera 1960, capítulo 6, versículo 7. Entonces, si buscamos aquí en el capítulo 6, versículo 7, en cuanto a la oración, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí habla de vanas repeticiones. Eso no aparece en la Biblia Reina Valera 1909, no aparece en la Reina Valera 1865, ni en la Biblia del Cántaro, y menos en la Biblia del Oso. Allí habla que no deben ser prolijos, es decir, no hacer largas oraciones. Pero aquí habla de vanas repeticiones. ¿Y por qué? Porque si un hermano protestante le presenta este libro, perdón, este versículo a un católico que tiene poca preparación,
va a decir, ah, tiene razón, está prohibido poder rezar, porque Jesús prohibía las vanas repeticiones, y como cuando uno reza, repite, Jesús lo prohíbe. Pero ojo, rezar, hermanos, no estaba prohibido. Por alguna razón existe el libro de los Salmos, y Jesús dijo muchos salmos. De hecho, lo señaló incluso estando con sus discípulos, y no tiene nada de malo rezar, hermanos. De hecho, hasta los judíos actualmente rezan y repiten los salmos y oraciones que aparecen en las escrituras hebreas. Pero aquí, los hermanos separados, con tal de atacar la doctrina, la enseñanza católica de que rezar supuestamente es malo, que uno solamente debe orar, orar, lo cambian y colocan aquí vanas repeticiones. ¿Cómo debería decirlo correctamente una Biblia católica? Lo vamos a buscar aquí en la Biblia de Navarra, que es una excelente traducción, como ya se los dije, en Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, 7. Así lo dice una buena traducción. Entonces, aquí está el capítulo 6. Vamos a buscar aquí el versículo 7. Entonces, aquí estamos en el 7. Y dice, al orar no empleéis muchas palabras, como los gentiles, que piensan que por su locuacidad, es decir, hablar mucho, van a ser escuchados. ¿Se fija, hermanos? Aquí habla, lo traduce bien. En la Biblia Reina Valera 1909 y las demás dice prolijos. En la Biblia Reina Valera 1960 dice vanas repeticiones, lo cual no aparece en la traducción. Y aquí habla de muchas palabras, es decir, hablar mucho. Si fuese así, hermanos, recordemos que muchos grupos protestantes hacen vigilias y están rezando toda la noche. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso también es repetir, hermanos. Entonces, eso no está malo, pero ellos, para decir que los católicos rezan, lo hacen de mala forma, y es una forma para poder atacar las enseñanzas católicas. Por eso, tener esta Biblia es como tener un caballito de Troya dentro de nuestra biblioteca, si es que no sabemos discernir las diferencias, hermanos. Otro texto que está aquí en el libro de Mateo es el libro de Mateo 16, 18. Bien. Aquí está Mateo, San Mateo 16, versículo 18, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted se fija, aquí habla de roca, no habla de piedra. Y recordemos que, y lo he dicho bastantes veces en mi canal, hermanos, que cuando Dios hace o realiza un cambio de nombres es porque tiene un significado y solamente Dios puede cambiar los nombres cuando se tiene algún propósito. Entonces aquí Jesús, como Dios Hijo, le cambió el nombre a Pedro y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y la traducción correcta debería decir, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero aquí dice roca. Bien. Si buscamos en la traducción en la Biblia de Navarra, Mateo 16, 18, bien, mire cómo lo traduce. Entonces dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Se fija, hermanos? Entonces ahí está bien, Pedro, piedra. Bien. Después vamos a ver, relacionado con este texto, el libro de Juan. Juan o San Juan 1, 1:42, con relación al cambio de nombre que realizó nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, Reina Valera 1960, en Juan 1:42, dice: Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La traducción correcta nos dice así, hermanos. Cuando dice Cefas, Cefas quiere decir piedra, no Pedro. Entonces, ¿quién es la piedra? Pedro. ¿Se da cuenta, hermano? Si lo buscamos aquí en la Biblia de Navarra, en Juan 1:42, Juan
1:42 dice así, acá está. Y lo llevó a Jesús. Jesús le miró y dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Cefas, hermano, significa piedra. ¿Se fija? Entonces, ¿quién es la piedra? Pedro. ¿Se fija? Y así se sustenta lo que dice Mateo 16, 18. ¿Se fija que así vamos esclareciendo la doctrina católica y vemos que aquí se han realizado cambios para que el católico, poco ilustrado, poco instruido, se confunda? Porque si usted revisa en la traducción, perdón, la revisión de la Reina Valera 1909, en este mismo texto dice piedra, no dice Pedro. Bien, ahora vamos a hacer la lectura de Lucas, San Lucas 1:28. San Lucas 1:28. Con relación a la visitación del ángel, al saludo, cuando nosotros decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. De allí viene ese rezo tan hermoso que aprendimos del ángel Gabriel, cuando saludó a la Virgen Santísima. Veamos cómo lo traduce la Biblia Reina Valera en el 1:28. Dice así: Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, si usted se da cuenta, dice: Salve, muy favorecida, no dice llena de gracia, es decir, llena de todo el Espíritu de Dios, de la gracia de Dios, dice muy favorecida. Entonces, si dice muy favorecida, no es una traducción idónea desde la perspectiva del griego y desde la perspectiva católica. Bien, en cambio, una buena traducción católica lo diría de esta forma, en Lucas 1:28, que sería así: Y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia. El Señor es contigo. ¿Se fija, hermanos? Es muy distinto. Entonces, aquí no dice favorecida, sino que habla de llena de gracia, llena de todo el Espíritu Santo de Dios, de la gracia de Dios que tenía la Virgen María y que tiene la Virgen María. ¿Se fija? Así lo dice una traducción católica. Si buscamos 1 Corintios 11:2, 1 Corintios 11:2, la Biblia protestante lo va a traducir, la Reina Valera 1960 lo va a traducir de la siguiente forma: Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué le parece raro aquí, hermanos? Aquí habla de instrucciones, instrucciones. Pero ¿cómo debería decir? Si buscamos en Primera de Corintios 11, versículo 2, Primera de Corintios 11, 2, dice así: Os alabo porque en todos os acordáis de mí y mantenéis las tradiciones como os la transmití. Entonces habla de tradiciones, es decir, la tradición apostólica que hemos heredado hasta el día de hoy. Bien, hermanos, con esto finalizamos la revisión de la Biblia Reina Valera 1960 con la Biblia Católica de Navarra. Recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que así muchas más personas puedan conocer el maravilloso mundo, las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda darle like a este video para que podamos extender la palabra de Dios y también recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que podamos aprender mucho más acerca de la palabra de nuestro Dios. Nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao y que estén todos ustedes muy bien.